¿Cómo voy al Genshin? Voy nivel 11, tío. Luego vamos a jugar. Me da un poco de miedo por el tema de que voy a tener poquitos viewers. Pero no pasa nada, gente. Vamos a hacer un buen Genshin. ¿Me ha salido algo bueno? No sé si es algo bueno. Tengo un pavo de hielo que va como con una espada a dos mazos. Iba con una espada a dos manos. Ya no lo llevo con una maza a dos manos. Todavía no le he metido pasta, chat. No, no. Hasta que no cobre este mes, voy justo. No justo, pero en plan, no tengo pensado gastarme dinero al Genshin hasta que cobre este mes. Cuando cobre, me daré pasta. ¿Habéis visto la última noticia, chat? De los médicos no recomiendan usar Listerine en la vagina porque un pavo subió una story, un médico supuestamente subió una story diciendo que lo mejor para tener la vagina que lo iba bien y sabiera bien era lavársela con Listerine, tío. Entonces hoy hay tendencia en Twitter. Los médicos recomiendan no usar Listerine para la vagina, tío. Tomar nota, chicas del chat, por favor, acordaros de no usar Listerine en el chichi, tío. Súper importante. Por favor, es muy importante, tío. Nada de Listerine en el chichi. Bueno, tampoco creo que haya alguna mujer en este chat, ¿no? Por el nivel de IQ que veo en el chat. Si hubiera alguna mujer, probablemente estaría por encima, ¿no? Literalmente, mi chat podría resumirse en el Reddit de ¿por qué los hombres viven menos? De hecho, ese subreddit podría describirme a mí. ¿Por qué los hombres viven menos? Y aparece mi foto. Hoy me he levantado modo jajas y tenéis que perdonarme, tío. ¿Por qué tengo el nivel tan alto? Buah, tío, porque yo jugando al LOL 8 años, tío. Ay, antes de ayer estabas full emo. Hoy estoy también así un poco tal, pero no estoy full emo. Simplemente, chat, estoy no es coña, tío, no es por meterle mierda a nadie, obviamente, pero estoy un poco cansado de las relaciones sociales últimamente. Tengo demasiadas relaciones sociales. Abby en Madrid, Jess en Madrid, y no es por ellas me caen muy bien, pero es como que yo tengo un top de relaciones sociales, que son 2 días. A los 2 días yo estoy hasta la polla de vivir. Y no es su culpa, es mi culpa, es mi reacción. Van de Horn, Van de Camille mío, Van de Samira, Evelyn Banet, Sena Banet. A ver, me molaría jugar Riven, pero... ¿Se llama efecto Genshin Impact? ¿Quieres jugarlo pero tu vida social no te deja? No, porque realmente no empecé a jugar hoy. Y este sentimiento lleva ya un día o dos. Es normal a mí, me pasa, tío. Soy así. Soy una persona que tiene un tope de relaciones sociales al mes, que son 2 o 3 días. Si paso 2 o 3 días ya con gente, el cuarto quiero pegarme un tiro en los cojones y encerrarme. Estoy realmente hasta la polla de las relaciones sociales. Pero bueno, ya os digo que es mi culpa y no de los demás, ¿no? Luego me lo paso guay, tal, pero al principio me da una pereza. Cuando paso con mucho tiempo con gente, me empieza a irritar aunque me caiga bien. Me pasa. Cuando paso 2 días o 3 días con gente, el cuarto día me irrita tanto que me da horror mirarles a la cara, tío. Así soy yo. Este mes has empezado a pagar el Amazon Prime. Bah, es que pagar... Si vives en España, tío, pagar el Amazon Prime es otro rollo, tío. Es la hostia, ¿eh? Sí, en España, sí... No, no sé en otros... Bueno, no sé en otros países, supongo que en Estados Unidos y tal también. Pero en España, tío, pagar el Amazon Prime es vivir en el lujo. Yo lo utilizo constantemente. Pido cosas por Amazon, me suscribo a la gente. No sé, tío, veo Amazon Prime. Es de Argentina, no sabía que Latinoamérica también rentaba. Bueno, igual en Argentina ahora mismo está jodiendo la cosa, ¿no? De puta madre, ¿no? Joder, la única pompa que ha dado, ¿sabéis? Pero por lo menos ha dado. Era importante, tío, que tiras por lo menos la última, tío. Lo siento, mi panita, tío. ¡Qué mal lo ha hecho! Y era fácil eso, no era una play complicada para nada. Bueno, voy mucho mejor que él, ¿eh? Voy mucho mejor que él porque le duplico el CS, chat. ¡Yo! ¿Luego Genshin Impact, chat, entonces? Bueno, en realidad me apetece un huevo, tío. Espero no viciarme demasiado, tío. A ver, se me dan bien los RPGs y me gustan y los disfruto, pero no sé streamearlos. O sea, no sé streamearlos, me refiero, no lo he hecho. Y como no lo he hecho, no tengo quizá el carisma o la manera de hacerlo y que sea entretenido, ¿no? Luego lo intentamos, chat, a ver qué tal sale. Yo creo que va a estar bien. Intentamos el Star Wars, pero fue un fail porque me iba mal el PC y porque al final Star Wars tampoco es tal, pero, tío, un level por encima, ¿eh? Tengo que ir duro esta partida. Nah,
Nah, Kalos está aquí hace 5 años ya. Al final no me quedé toda la noche jugando, Me hubiera molado Lusky, Me hubiera molado un mazo quedarme ayer toda la noche viciando como un loco al Genshin Impact. Pero me levanto esta mañana, veo la primera partida de G2 en la cama así con el móvil, veo que palman contra Liquid y digo, me voy a poner Genshin Impact, a tomar por culo. Y he estado toda la mañana. La verdad es que las misiones del mundo están guapas, me está gustando, tío. Las mazmorras me mola el rollo de los elementos, me mola la jugabilidad, la verdad. Me mola el rollo de cambiar entre 4 personajes, me mola todo. En realidad es que me ha parecido bastante guapo, tío. Hay una cosa que seguro que no soy el único que ha notado, y es lo que... de las cosas que más me gusta de todo el juego, chat. ¿Sabéis qué es? El poder escalar por ningún sitio, tío. El poder escalar, el que vea una montaña y diga, qué pereza, tengo que darme toda la vuelta, tío, no sé qué. Oh, menuda mierda, tío. No, no, me mola un huevo el pensar, bueno, la escalo y ya está. Ya, yo también me caigo por escalar al límite, hombre, pero bueno. Vuestra puta madre, tío. Voy. Nice, tío. Soy Dios. Vamos a dejar, intentar dejar un poquito el just chatting para el Genshin Impact, ¿vale, chat? Que si no me quedo sin temas para luego. Vamos a intentar centrarnos en el LOL. Mi champion pool ahora mismo podría decir que es, teniendo en cuenta que hace mucho tiempo que no juego Kled, probablemente sea Riven, Gangplank, medio Shen, medio Fioria, medio Fiora, tal. Igual no para hacer one minute en una partida, pero sí puedo salir bien en una partida, ¿no? Ah, Kled está injugable, la verdad. Pero aunque bueno, ahora final de temporada voy a hacer full one trick Riven, por lo menos en esta cuenta. Y luego ya vamos viendo. Quiero pillar. No quiero acabar en D1. No quiero dejar esta cuenta en D1 a final de temporada. Me cabrería bastante. Y he troleado suficiente esta temporada como para decir, vale, tío, final de temporada, el truquidí por el ponte serio, sube, tío. Y bueno, aquí estoy, ya estoy a punto de subir. Lo que pasa es que estoy jugando casi sin dúo, tío. De hecho, voy casi sin dúo. A veces juego dúo y tal, pero hoy, por ejemplo, full solo. Adiós. Tío, qué partida tan fácil y qué difícil me la están poniendo. La verdad es que me están poniendo un game difícil de cojones, tío. Y no entiendo por qué, tío, en realidad. Qué difícil, tío. Ya no así vamos a perder por el puto que sale en nivel 13. Bueno, va mal. Qué difícil, chat. Qué partida más jodidamente complicada. Me están poniendo, tío. Literalmente me he tirado a la mid lane. Y acabo de hacerme. Acabo de matar a 3 personas, tío. ¿Qué más necesitan que haga? ¿Y yo qué me compro para carrilear este game, chat? Nah, necesito daño puro, tío. Necesito daño puro para one-shitar a Vayne o a Lulu o a Kasadin. Buah, pues en realidad ha salido tope de bien, Qué bueno es a Kalos, tío. Mirad qué bien se mueve a Kalos, tío. ¿Os habéis catado de lo bien que se mueve el puto a Kalos? Qué bien se mueve a Kalos, tío. Qué bien se mueve a Kalos, tío. Qué buen player es el puto a Kalos, Qué bueno es el puto a Kalos, tío. ¡Traidor! Adiós, que juegue conmigo la Kalos, tío. En vez de jugar contra mí. Traidor me pone. Bueno, en realidad es una partida muy complicada, tío. Me he tilteado un poco los... He visto un poco tóxico, en realidad. A ver, estoy un poco tóxico porque estoy a punto de llegar a Master y no quiero perder partidas que considero fáciles de ganar, ¿vale?